del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ese amén tan pobre. Vamos a ver si amanecen dos también es más. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este tiene vida. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Pues ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Cierra su libro, por favor. Si el teniente me acompaña con la alabanza, aleluya, con el tono de aleluya, por favor, cierra su libro y levante su mano. Quiero que usted entre en un segundo de adoración de Dios. Aleluya. Vamos, cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando yo quiero escuchar tu voz, quiero escucharte al oír tus labios y decir aleluya a su nombre. Gloria a Dios. Amado, para mí de verdad es un gran privilegio esta gran invitación. Quiero desde mi mano antes de comenzar con la administración de la palabra. Pianista, no se me vaya, mantente ahí conmigo administrándome. Ubíquenme en una silla, acomódenme lo que se sienta cómodo, lo que pueda descansar. Ayúdenme a acomodarse. Ven. Vamos a administrar con mi mano, Señor. Aleluya. No te canses. Recibe fuerza en el nombre de Jesús. Amén, mis amados, de verdad quiero felicitar al pastor, su esposa, a los líderes y cada persona que desempeña un trabajo en esta obra. Créame que estoy impresionado con lo hermoso que está el templo de Jehová. Me quedé impresionado con la gran organización que veo. Amén. ¿Sabes? El Señor me da una palabra cuando estaba ahí sentado. Y usted dirá, ¿por qué predicador? Es que yo soy de los predicadores que digo que las cosas para Dios hay que dárselas con excelencia. Y que las cosas que se hacen para Dios hay que hacerlas con excelencia. Y el Señor me da una palabra ahí donde estaba sentado, porque decía, wow, Señor, al parecer, con la descripción que me dieron, le voy a ser sincero, yo no sé quién fue el que hizo la gestión para que estuviésemos acá, quién fue que habló con mi hermana Cogni, pero desde que hablaron me dijeron, venga para que vaya una hora pequeñita, algo sencillito, un poquito miedo, luego esto. Y según esto, te dije al Señor, si la gente entendiera que la calidad de la honra no es en la muchedumbre, no es en la grandeza, no es en el gran espacio, sino es en la manera en la que tú le das a Dios, o en la que tú le levantas a honrar la presencia de Dios. Amén. Y cuando vi esto, cuando vi la casa y vi todo, ahí me regocijaba en el Señor, y el Señor me da una palabra. Y quiero que ustedes, pastor, y su esposa, y pastor, y poco pastora, no sé qué sea, pero quiero que ustedes, líderes, agarren esta palabra. Dios me decía que me había sentado, lo que comienza bien termina en gloria. Dígale al que está a su lado, aunque tu principio haya sido pequeño. Vamos, todo el que está a su lado, dígale, aunque tu principio haya sido pequeño. Prepárate a ver el postre estado de gloria. Prepárate a ver tu postre estado de gloria. Ningún principio es bueno, ningún comienzo es bueno, es difícil y es duro.
rebosados de gloria. Amén. Mis amados, aquí la Biblia nos habla en el libro de San Juan, en su capítulo 15. Jesús hablando, dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois pámpanos. Y dice: el que está plantado en mí y no lleva frutos, pues sencillamente es arrancado y es echado en el fuego. Pero dice la Biblia: pero el que lleva frutos en mí, a este yo lo limpio, lo cuido. ¿Para qué? Para que se siga multiplicando y pueda seguir llevando frutos. Pero me llama la atención que en el verso 3 dijo, pero ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que habéis escuchado de mi boca. En otra palabra, le estaba diciendo: ustedes no necesitan ya que alguien los purifique o los limpie, porque ya escucharon mi voz. Ustedes no necesitan ya que alguien los legalice o les crea, porque ya yo les hablé. Ustedes ya no necesitan que alguien los califique, porque ya yo los califiqué. Ustedes no necesitan llenar el itinerario de la tierra para darse cuenta que están caminando, están caminando el camino de la fe, el camino de la salvación, y que están peleando la batalla de la fe. No necesitan llenar este itinerario, porque ya yo les estoy diciendo que desde el momento que me recibieron y que me aceptaron, comenzaron a caminar en el camino hacia la vida
si la semilla, siendo sus compañeras, no sale de ser natural, si la semilla, siendo sus compañeras, no sale de ser mentirosa, si la semilla, siendo sus compañeras, no sale de ser adúltera, si la semilla, siendo su compañera, no sale de ser incrédula, el agricultor necesita sacarla de entre las demás semillas, para que ella entienda que más que una semilla, en ella hay un árbol de fructificación, en ella hay un árbol de fructificación. Espérense para que aplauda ahora, y para que la predica ahora, ¿qué es lo que me está diciendo? Yo te estoy diciendo que Dios te va a sacar de tu vecindario. Cuando es plantada conmigo, se muere.
una pequeña revisita, pero la partecita de arriba estaba como podrida. Y yo lo levanté. Ahí fue cuando yo aprendí eso. Cuando lo levanté, dije: bueno, papá, se dañó el maíz que usted sembró aquí. Y la gallina lo saltó porque estaba dañado. Y él se me rió. Dijo: mijo, el maíz no se ha dañado. Ahora estoy entrando en su proceso para crecer la madre. Tirarme en el piso, me está poniendo en la posición indicada, mientras el demonio me busca.
pasó conmigo. Te quitaron el empleo. Porque el empleo te hacía ver muy natural. Nunca pensaba en cosas espirituales. Quiero $1,000 para la casa. Quiero $2,000 para el carro. Quiero para el carro. Y tantos vientos para arrastrarte al lugar.
No es lo mismo, pero me siento mejor. Thank you.
El diablo te va a atacar con lo que él sabe que te puede distraer y ensuciar. Predicador, no, que si tú eres débil con las mujeres, te va a atacar con las mujeres. Si tú eres débil con los hombres, te va a atacar con los hombres. Si tú eres débil con la mentira, te va a atacar con la mentira. Si tú eres débil con las pasiones desordenadas, te va a atacar por esa esquina. Pero diga conmigo, no me voy a distraer. Thank you.
carriles, migraña, una pasada, cataratas, ruedas, tiro, anhelo, de puro sin apaya, luerfa, usana y ser. No te detenga, no te detenga, no te detenga, no te detenga, no te
Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo no tengo plata de oro.